A continuación, escucharemos algo acerca de la generación de la información estadística a partir de los datos disponibles en la web. Les presento con nosotros, está el doctor Hugo Estrada Esquivel. El doctor Hugo Estrada es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, España, y doctor en informática en telecomunicaciones por la Universidad de Trento, Italia. Actualmente es investigador de la Dirección de Innovación y Conocimiento del Fondo de Información y Documentación para la Industria, Infotec, que es un centro público de investigación dedicado a la investigación, desarrollo de tecnologías de información. En este centro de investigación, el doctor Estrada realiza investigaciones en temáticas como Internet del futuro, cómputo en la nube, datos abiertos, web semántica, minería de datos, ontologías de dominio, modelado organizacional, Big Data y sistemas de inteligencia ambiental. El doctor Estrada ha sido designado por la Presidencia de la República para formar parte de la Subcomisión de Datos Abiertos de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, SIGCE, que tiene como objetivo la constitución de la Política Nacional de Datos Abiertos y su implementación a nivel nacional por toda la institución, para todas las instituciones gubernamentales. El doctor Estrada es miembro del equipo coordinado de la Iniciativa Nacional para la Inclusión de México en el programa de la Asociación Pública y Privada para el Internet del Futuro, la FIPPP, que es una iniciativa de la Comisión Europea para definir las tecnologías del futuro de Internet y sus tecnologías asociadas, cómputo en la nube, Big Data e Internet de las cosas. Como resultado de esta iniciativa, el Infotec contará con el primer laboratorio de Internet del futuro basado en la plataforma FIWARE en el continente americano. Esta primera instancia del programa de la Comisión Europea denominada Nodo de la FIWARE Lab de México cuenta con la colaboración de CONACYT, el Tecnológico de Monterrey, CEDIDET, el IIM y más, Centro Geo, Telefónica I+D y la Comisión Europea. El doctor Estrada es el responsable técnico del Laboratorio Nacional de Internet del Futuro. Ha participado en 15 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y su producción científica incluye 2 capítulos en un libro con 13 publicaciones, en un libro, 13 publicaciones en revistas, más 40 artículos en extenso en memorias en congresos internacionales. Es miembro del comité evaluador de 5 revistas internacionales y ha sido miembro del comité revisor en más de 15 congresos internacionales. El doctor Estrada ha dirigido 21 tesis de maestría terminadas y una tesis de doctorado. Los dejo con el doctor Hugo Estrada Esquivel. Gracias por la presentación, estuvo larga. Me disculpo primero por no saber si alguna de las cosas que voy a hablar aquí ya se trataron como soluciones en algunas otras presentaciones. Vengo llegando así del aeropuerto, así que no pude atender el resto de presentaciones. Y lo que sí les puedo comentar es que esta se trata de un trabajo incipiente, es un trabajo que recién comienza este mes. Es un trabajo que tendrá como usuario final a INEGI y que resultó como de una convocatoria de fondos sectoriales con CONACYT y INEGI. El nombre parece abstract, pero está muy largo, es construcción de un marco general y su correspondiente plataforma de software para la generación de información estadística, de datos disponibles en la web, incorporando tecnologías de Big Data. El objetivo del proyecto fue que INEGI quería saber qué se podía hacer con Big Data, no tenía muy claro todavía qué tipo de soluciones eran las que estaba buscando y quería incorporarlo no para sus datos que contienen ellos en sus bases de datos, sino para la información que está en la web, ¿no? Y por eso, paso rápidamente a la introducción. Una de las premisas de este proyecto fue que existe una gran cantidad de información que está disponible en la web. Esto se debe en gran medida a que los usuarios hemos tomado la web como un gran foro para poner opiniones, para poner comentarios y prácticamente uno puede encontrar información de casi cualquier tema que encuentre, que se pueda uno imaginar. El tipo de información que se genera por minuto es enorme y esa información es mucho, hay información que se genera a partir de sensores cada vez más, pero sigue siendo información que se genera
de usuarios para usuarios, es decir, en redes sociales, por ejemplo. Y esto veíamos que representaba un enorme campo de oportunidad, como lo ponemos aquí, la enorme cantidad de información expuesta en la web abre muchas posibilidades. La información que está en la web no solamente no está homogénea, es información que tiene de muy diferentes formatos, hay una gran cantidad de variedad, de diversidad de medios de información. Y la velocidad a la que se crea la información es grandísima. Como decía, hay estadísticas del tipo de información que se genera cada minuto en la web y es impresionante. Y una de las cosas que podía ser de interés, dado que este proyecto era una cosa específica para INEGI, era el poder conocer a través de la información que existe en redes sociales, solamente en redes, no estábamos queriendo abarcar otro tipo de información que se genera en la web. Datos sobre utilización de bienes y servicios en diferentes temas de interés, ¿no? Empleo, migración, bienestar social, turismo, entre otros. Una cosa que vemos es que la gente está muy acostumbrada ya a poner opiniones sobre lo que se da, sobre ciertos servicios o sobre ciertos lugares que visita. Justo ahora estuve en una reunión de laboratorios nacionales y veíamos justo ese tema, que los chicos actualmente, las generaciones más jóvenes que nosotros, como ustedes, tienden a incluir un montón de información en las redes sociales, que es información bastante inestructurada, pero que provee información útil para poder generar indicadores. Y sin embargo, hay una tarea compleja, que es la que comentaba justo el expositor anterior, que es poder saber el tipo de información, exactamente el significado de la información que se genera. Por ejemplo, solamente el hecho de poder tener, de saber si la información es positiva o negativa, es un área de investigación que sigue totalmente vigente en el mundo. Se los voy a comentar más adelante algunas cosas que se están haciendo incluso a nivel internacional. Entonces, sin embargo, veíamos que mucho de la información que se produce en la web no es utilizada, es información que la gente pone, pero que no se ha utilizado en gran medida. Por ahí había estudios que solamente el 1% de esa información está siendo utilizada con fines de análisis. No digo de sacar palabras clave, sino me refiero a análisis realmente de información. Y mucho de lo que veíamos es que tiene que ver con esa ausencia de guías y enfoques metodológicos para enfrentar el proceso. Ustedes se van a encontrar actualmente en el mundo un montón de trabajos que abordan el saber si alguien habla positiva o negativamente, pero así muy artesanalmente, ¿no? muy a las piedritas, ¿no? Hay muchos trabajos ya hechos así a nivel internacional con tecnologías de punta que tratan ese tipo de trabajos muy metodológicamente. Luego la gente, una cosa que se nos critica mucho a la gente que hacemos trabajo en computación en general, es que somos demasiado artesanales, ¿no? O sea, como que no nos basamos demasiado en cosas que ya están hechas, y es la idea aquí es, eso ha pasado mucho, ¿no? O sea, hay un montón de técnicas sueltas para hacer un montón de análisis, pero no se ha logrado concretar un núcleo, por ejemplo, de procedimientos para hacer análisis de textos ya confiable. Se sigue habiendo mucha incertidumbre en los resultados de estas técnicas. Entonces había otro problema que también queríamos como que intentar resolver, no estamos dando soluciones completas, estamos dando soluciones parciales para estos problemas, es la ausencia de herramientas tecnológicas para el proceso, para facilitar la utilización de esa información para generar indicadores estadísticos. Pensamos que tiene que haber un complemento correcto entre lo que le dedicas de esfuerzo a cómo tomas la información y después cómo la graficas. O sea, la información sin tener la correcta visualización no funciona. Ayer nos comentaba una persona que tiene el control más o menos de todos los laboratorios en Estados Unidos y nos comentaba justo eso, que mucho de lo que se ha trabajado es cómo hacer. Ellos trabajan mucho para defensa, ¿no? O sea, con diferencia con lo que hacemos en México, ellos sus grandes retos de investigación casi todos tienen que ver con el ámbito militar. Y muchas de las cosas, él hablaba, por ejemplo, que los laboratorios tienen que darle resultados a Obama, por ejemplo, ¿no? Entonces, él lo que decía es que tienen que ver de qué forma demostrarle la información a alguien que tiene un nivel tan alto de jerarquía, con resultados muy simples y que sin embargo sean totalmente efectivos. Y decía que eso es complicado, o sea, la gente no día con día está intentando nuevas formas de generar nuevas gráficas que sean más entendidas, que puedan concentrar información de manera más precisa, ¿no? Entonces es un tema que está totalmente abierto, nosotros lo queremos abordar en este,
en este proyecto. De tal forma que la propuesta de solución que tenemos para este proyecto fue proporcionar bases metodológicas y tecnológicas para incorporar Big Data en el proceso de generación estadística. Como les decía, hubo un requisito de este proyecto, no fue un requisito impuesto por nosotros, sino fue un requisito impuesto por INEGI, que no utilizáramos la información de sus bases de datos, porque pues, INEGI tiene un montón de información que está ahí almacenada de un montón de temas. Entonces, sin embargo, lo que querían ellos ver es qué tanta correlación existe de lo que la gente dice en las redes sociales contra lo que ellos tienen en sus bases de datos. De tal forma que si, por ejemplo, hay un medidor, algún factor para medición de satisfacción de algo, quieren comprobar si lo que tienen ellos en los números, sus números duros, se corresponde contra lo que los usuarios dicen en las redes sociales. Entonces, la idea es esta, la idea es que se pueda, esos datos puedan complementar la información que tienen ellos en sus bases de datos tradicionales. Y bueno, este es un enfoque así, la verdad que seguimos un enfoque muy académico, lo que está aquí es casi como si fuera proyecto de tesis de maestría y doctorado. Lo que tenemos es la construcción de un marco general, pensamos que tenía que haber algo metodológico que pudiera soportar el proyecto, no queríamos aventarnos directamente a hacer una plataforma de software, sino que queríamos hacer un marco general que pusiera toda esa metodología, métodos, técnicas que se tienen que utilizar. Después pensamos que había que implementar todo eso en una plataforma tecnológica que no es lo más importante para este caso del proyecto, o sea, podríamos utilizar otro tipo de herramientas y aún así el proyecto seguir siendo válido. Pensamos que tenía que hacerse con un caso de estudio, o sea, había que hacer la validación de ese enfoque y posteriormente teníamos que transferir los resultados para este caso para INEGI. Bien, la construcción del marco general, quisimos utilizar todo el ciclo de vida de Big Data, no quisimos utilizar solamente el enfoque que ve a Big Data como un gran almacén de información, lo quisimos utilizar así como con todas sus fases, desde que tenemos extracción de información obtenida, como les decía, de diferentes redes sociales, tenemos preparación de información en la que hacemos procesos de validación y de limpieza de la información, que es un proceso complejo. No podemos asegurar que se pueda hacer al 100%, pues hay muchas áreas de investigación trabajando todavía en este tema. Tenemos sistemas de almacenamiento, estamos buscando cuál es la mejor forma para almacenar la información, incluso tenemos, lo voy a comentar más adelante, hay sistemas hechos aquí en Infotec que pueden servir para eso. Técnicas de análisis, esta es la parte así como que más, más complicada de hacer, las técnicas de análisis de text mining y de machine learning, que nos pueden ayudar para hacer ese análisis y finalmente la explotación a través de estadísticas. Seguramente algunos habrán estado en la charla de Helio, en la charla de Helio pues, se enfoca precisamente en esto, en cómo poder generar información, en cómo poder generar métodos para visualizar información de forma más efectiva. Bien, aquí están una de las preguntas así como que a nivel de investigación y de desarrollo nos planteamos en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, para extracción de información, ¿cómo recuperas la información y cómo seleccionas las fuentes de información? Y hay un punto incluso también que tiene que ver con el hecho de lo que preguntaban sobre cuáles son los puntos importantes en esto y una es precisamente el paso de la información. En la mañana estaba platicando con una gente que trabaja en el laboratorio de bioinformática de la UNAM y me decía que ellos la forma más fácil que han encontrado para poder trasladar los datos de las fuentes originales, es decir, de las unidades que hacen generación de ADN, o sea que hacen el proceso de extracción de datos genómicos, es mandarlos por DHL, discos duros en DHL hasta donde los procesan. Y luego los procesan allá en unos laboratorios, no me acuerdo si creo que eran en Irlanda, no sé, y luego se los regresan de nuevo en DHL con los discos duros. Porque precisamente o algo de lo que hablábamos hoy es de que hay una enorme carencia de cosas de comunicación en México. Hay un conjunto de redes que pueden servir para eso, hay redes de CUDI, la red NIVA, sin embargo están subutilizadas. Algo de lo que os decían, es curioso, porque dando un poquito de respuesta a ese problema que tiene que ver con telecomunicaciones, platicaba con gente de la UAP, que decía que ellos no les abrían el ancho de banda, porque decían que no lo estaban ocupando en su totalidad. Entonces dijeron, hasta que llenen lo que te estoy dando yo de capacidad, te abro un poquito la llave. Entonces, como que es un proceso ahí en el que la gente pide que se abran, que haya un ancho de banda más grande y sin embargo, luego no se ocupa, ¿no? La red, se mostraron estudios de cuánto se utilizaba, por ejemplo, la red
NIVA y era muy poquito, ¿no? Era muy poquito el porcentaje de utilización de esas redes. Nosotros seguramente vamos a tener algunos problemas que tienen que ver con eso, en la extracción de información, de cómo te conectas y cómo bajas la información de diferentes fuentes. Y otra cosa que es complicada es cómo seleccionas las fuentes de información, o sea, cómo sabes que una fuente es totalmente fidedigna. Hoy en día eso está muy complicado de hacer, es un proceso complicado, incluso saber si estás teniendo, si está, tienes acceso a un foro en el que la información es fidedigna o está muy tendenciosa hacia un lado o hacia otro, es, hoy en día es muy complicado e incluso hasta para una persona es complicado saber si su punto de vista está basado en lo que lee en, el, en la jornada, en el Reforma, el Universal, con López Dóriga o con quién. O sea, cada quien tiene un punto de vista dependiendo de lo que ve. Aquí es complicado hacer eso. ¿Cómo validas la pertinencia y la veracidad de la información? Otro, ¿qué tipo de sistemas de almacenamiento utilizar? ¿Cuál ofrece mayor rendimiento? No hay nada, de hecho, no hay nada todavía concreto sobre eso. La gente que tiene laboratorios de cómputo en México no tiene claro todavía a qué, en qué estamos, o sea, no hay, no, no hay nada estable todavía. Platicaba con la gente del IPCIT, que es el Centro Nacional de Supercómputo, que tienen, van a tener en febrero 350 mil cores de procesamiento, y ellos no tienen claro el tipo de almacenamiento que tienen que hacer, porque todo depende del tipo de aplicación que se haga, ¿no? Los bioinformáticos necesitan un tipo de aplicaciones, la gente de química necesita otro tipo de aplicaciones, entonces hay que estar muy consciente de que es un tema complicado, ¿no? El, sobre el análisis de Big Data, ¿qué técnicas son apropiadas a la generación de indicadores? ¿Cómo usarlas? ¿Cómo tener indicadores, indicadores con datos duros o información procesada? ¿Qué tipo de visualizaciones apoyan el entendimiento? Son un poco de esas tipo de preguntas que nos hacíamos con este proyecto. Bien, para el desarrollo de la plataforma, que es la parte como más de implementación, necesitamos probar, necesitábamos probar que el marco metodológico funcione. Todavía, como les digo, esto es un trabajo que va iniciando, todavía no tenemos de hecho el marco metodológico. Cuando se tenga, se va a tener que implementar sobre una plataforma, pero partimos, afortunadamente no partimos de cero, tenemos un conjunto de herramientas ya muy estables hechas aquí en Infotech que nos van a ayudar. Algo que seguramente yo creo que ya vieron a lo largo de este día es lo del Semantic Web Builder. Se cuenta con un portal que te permite almacenar la información en semántica. Eso es un, eso puede representar una gran ventaja contra otros enfoques que no lo hacen. Hay muchos enfoques basados en Big Data que no necesariamente la información es semántica, es decir, que no hay un significado explícito para la información que está ahí almacenada. Con nosotros podemos hacerlo. Tenemos herramientas desarrolladas también aquí en Infotech, una herramienta para análisis de medios sociales, que bueno, lo voy a comentar más adelante. Y finalmente, sobre todo eso, va a estar montado la plataforma de generación estadística. Entonces, no, pensamos que no vamos a partir de cero, tenemos bastante cosas ya hechas para el proyecto. Bien, con relación a la extracción de información, a cada uno de estos pasos, ya desde el punto de vista metodológico, como les mencionaba, vamos a hacer uso del Semantic Web Builder Social, que es una herramienta para, como muchas otras herramientas, como HotSuite, que uno mete un tema y uno puede seleccionar en qué región quieres obtener información sobre ese tema y la herramienta te pone a escuchar lo que hay sobre ese tema y lo va registrando. Nosotros nos interesa mucho eso porque nuestra herramienta, nuestra metodología está basada precisamente en redes sociales. De esta forma nosotros vamos a poder, eso representa va a representar para nosotros un gran avance en el sentido de que nos vamos a ahorrar mucho tiempo con esta plataforma. Seguramente la vamos a tener que modificar algunas cosas, pero es mínimo. De hecho, esa herramienta pues la pueden buscar ahí, está de las herramientas que están disponibles en el Infotech. Los procesos van a aparecer otra vez aquí, cosas que ya estuvieron hablando hace unos momentos, de preparación de la información, de validación y de limpieza. Y en esos no hay forma de recurrir a otras cosas que no sean algoritmos de clasificación, otra vez redes bayesianas, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales, métodos de procesamiento del lenguaje natural, heurísticas de limpieza de texto. Hace como 2 semanas estábamos en una conferencia de web semántica en Italia, la mejor conferencia de web semántica que existe en el mundo. Y estos temas, o sea, uno si los ve, estos temas siguen siendo temas abiertos todavía de investigación. O sea, hay mucho trabajo hecho como para poder interpretar lo que dice un texto. Hay gente que lo ha hecho con técnicas puramente de procesamiento del lenguaje natural, sin poner cuestiones semánticas. Hay gente que lo está haciendo solamente con cuestiones semánticas.
Entonces hay un gran mundo de métodos por ahí por utilizar, ¿no? El siguiente paso es el del almacenamiento. Como les decía, tenemos que seleccionar cuál es el sistema que nos da mejor rendimiento para poder almacenar la información y recuperarla. Ahí tenemos que hacer un montón de estudios de benchmark para lograr esto. Y bueno, tenemos algunas cosas ya hechas. No sé si lo mencionaron hoy, no creo que no estaba considerada en las presentaciones de hoy, el sistema de almacenamiento Babel. Como un sistema de almacenamiento bastante óptimo, que puede ir creciendo, disminuyendo, así como por demanda. Tenemos sistemas basados en clave-valor, como LevelDB, que a lo mejor es el representante más así más claro, o sistemas basados en documentos, como MongoDB. Y es importante mencionar que el Semantic Web Builder soporta varios de estos esquemas. No está integrado, totalmente integrado con Babel, pero sí soporta herramientas como LevelDB o MongoDB. Bien, sobre el tipo de análisis de Big Data, que es a lo mejor la parte más complicada, tenemos que utilizar algoritmos que puedan trabajar con grandes volúmenes de información. Hay algo que se ha utilizado hace mucho tiempo, pero no ha terminado de cuajar. Por ejemplo, en minería de textos, el descubrimiento de relaciones en la información es complicada. De hecho, yo he tenido varias tesis que han tratado ese tema y aún no hay un resultado definitivo sobre eso. Sobre la detección de tópicos también es un tema complicado, depende mucho del dominio de aplicación. Hay dominios para los cuales hay un montón de información de las cuales puedes hacer referencia. Mientras más documentación haya para un dominio, es más fácil sacar relaciones y tópicos. Mientras el dominio sea más… se hable menos en la web, es más complicado. Entonces, todo depende aquí como que mucho del contexto. El análisis de sentimientos es una parte importante. Queremos, algo que le tenemos que decir a Inegi es si los comentarios son positivos o negativos, y para esto estamos justo por incorporar a una estudiante de maestría mía que está trabajando con análisis de sentimientos, y ella está un poquito así en el estado del arte de lo que se hace en técnicas de clasificación de sentimientos y sobre todo de ironía. Pero solamente para darles así un dato, la ironía, las técnicas más eficientes para detectar ironía actualmente están en el 51%, es decir, casi volado. O sea, es igual que si le meten un volado para saber si algo puede determinar ironía. Y pasaba algo curioso, que ella cuando hacía sus pruebas, le dio un conjunto de textos que ella consideraba que eran irónicos a gente, y le decía, ¿cuál de estos textos son irónicos? E incluso había gente que no era capaz de determinar la ironía. Yo no sé si a ustedes les pasa, hay gente que le dices algo y que le dices, oye, es sarcasmo, no es en serio. Entonces, incluso hasta para las personas cuesta trabajo, pues para un sistema le cuesta mucho más. Cuesta mucho trabajo poder encontrar cuál es ese patrón que da… el patrón que está correlacionado con ironía, que no necesariamente son palabras, sino que es un conjunto de patrones. Entonces tenemos que usar métodos probabilísticos, cosas para aprendizaje de máquinas, o sea, clustering. Las técnicas de clustering están siendo muy utilizadas, seguramente vamos nosotros también a recurrir a eso, y bueno, y utilizaremos las técnicas que haya, las herramientas, incluso herramientas comerciales, Semantria, LeanPy, ahí no tenemos límite de cuáles son las herramientas que vamos a usar todavía. Y la explotación, finalmente, como les decía, una de las cosas que nos piden para el resultado del proyecto es de que los datos se puedan graficar de manera muy clara para la gente de Inegi. La gente de Inegi no quiere ver cuántos resultados positivos y negativos hay sobre un tema, lo que quiere ver son gráficas como este tipo de color que muestren información de color sobre un cierto tema, que es algo más o menos que ya se hace en el mundo, ¿no? Entonces, como decía, esto nos vamos a apoyar mucho de Helio. A Helio es el que le vamos a echar la culpa para esto, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente tenemos un caso de estudio en el que tenemos que aplicar el marco general y la plataforma para poder evaluar y el proyecto está cumpliendo con los objetivos que busca Inegi. Y bueno, pusimos uno, a lo mejor está medio raro, pero pues es el que escogimos. Escogimos hacer la generación de indicadores del perfil y grado de satisfacción de los turistas nacionales e internacionales. Que es un tema que más o menos es un tema que es interesante porque hay mucha información puesta en la web. La gente publica mucho cosas cuando va de paseo, pues publica si le gustó o no le gustó. Entonces tenemos que sacar esa información y ver cómo impacta contra los indicadores que tiene Inegi en turismo, y quisimos hacer aquí como una simulación de lo que tendría que hacer el sistema cuando esté, que todavía no está,
En la extracción de información tenemos que buscar comentarios, por ejemplo, sobre Pátzcuaro en redes sociales. Tenemos que barrer todo lo que tiene que ver con Pátzcuaro. Tenemos que modificar un poco el Semantic Well-Being Social para poder incluir incluso hasta cadenas. A lo mejor nos interesa saber qué es lo que piensan de Pátzcuaro en términos de vialidad o qué es lo que se piensa en Pátzcuaro en términos de seguridad y poder concatenar eso. O sea, tenemos que hacer como a lo mejor consultas diferentes que a las que se pueden hacer ahora en social. Una de las que quisiera contar, que una de las cosas por las que escogimos este dominio es que trabajamos mucho con la gente de turismo y la gente de turismo veíamos, de hecho lo íbamos a hacer inicialmente para Pueblos Mágicos. La gente nos decía que Pueblos Mágicos es un caso bastante, bastante notorio porque la gente piensa que los Pueblos Mágicos, al nombrar los Pueblos Mágicos, pues se hace maravilloso la vida ahí y no, o sea, son pueblos que tienen más visitas, pero que la calidad de la vida para la gente que está en el Pueblo Mágico se dificulta porque hay más tráfico. Nos comentaba la gente que empiezan a abrir tienditas así, que abaratan los productos que eran como de la región, empieza a haber factores, cosas sociales que no pueden ser también vistas para algún segmento de la sociedad, como puede ser que hay más indigentes, hay más gente, hay más prostitución, hay más baches, hay más todo, o sea, se crea una cadena de cuestiones. Entonces, pues a la gente de turismo le interesa saber realmente qué es lo que piensa la gente que vive y que visita los Pueblos Mágicos, ¿no? Entonces, la preparación de información tenemos que ser filtrado, si queremos tomar información de usuarios nacionales que tendrán una opinión muy diferente a la que tienen los expertos, una persona de Bélgica que va a un Pueblo Mágico tendrá una percepción muy diferente que alguien que es un turista nacional. Tenemos que identificar cosas como tenemos bots, tenemos que ver si no hay información que sea errónea y que tenemos que ir eliminando, información que no tenga que ver con los tópicos que estén relacionados, tenemos que corregir errores de escritura. Actualmente, algo que nos va a pasar mucho con las redes sociales es que la gente escribe pues, con las patas, o sea, escribe como Dios le da a entender y ya se hizo todo un lenguaje para redes sociales, entonces no podemos decirle a la gente que escriba bien para que nosotros podamos usar la herramienta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptarnos para eso. Ya las técnicas actuales de procesamiento de lenguaje natural ya hay mucho de eso, sin embargo, hay en genérico, pero tú las tienes que adaptar al mexicano, ¿no? O sea, para saber si a lo mejor algo que está dicho como una grosería, pues es algo que está positivo, ¿no? Entonces, tienes que saber que tienes que mexicanizar la herramienta, ¿no? Tienes que hacer, para hacer almacenamiento, pues tienes que poder lograr tomar ese elemento que está descrito con una cadena de texto y poder sacar un identificador y poder decir cuál es el tema del que se trata, poder decir quién es el usuario. No queremos almacenar los usuarios para nada, o sea, no queremos como quedar, no tiene ningún otro objetivo más que saber que es una persona lo que lo está diciendo, que es una empresa, qué tipo de entidad es la que la genera, ¿no? Y poder tener eso después indexado en un sistema. Esta parte, a mí en general me gusta mucho esta de lo de análisis de sentimientos, el hecho de que podamos saber si los comentarios son positivos o son negativos. En la práctica nos va a decir si las herramientas que estamos usando son realmente buenas. Luego se han probado y se ha visto que la efectividad ya en la práctica de los sistemas, ya con conversaciones reales de los usuarios, baja muchísimo. Entonces tenemos que ver si funciona. Y algo que es interesante, algo que queremos hacer es hacer como que el concepto este de Lean Data, ¿no? Que es hacia donde va la nueva generación de la web semántica, que es tener los conceptos ligados. A partir de la información que obtengamos, que sería ideal que pudiéramos tener ligas entre los conceptos que van apareciendo, algo como lo que hace Facebook o Google con su Open Knowledge Graph o con el grafo de Facebook. Con el Open Graph Protocol y donde podamos tener a Janitzio ligado con Pátzcuaro, que hay cosas de inseguridad, que tenemos Pueblos Mágicos, que teníamos Día de Muertos. Entonces, seguramente la red cambiará, será temporal. Si ahorita hiciéramos una red para este tipo de las redes sociales de lo que está pasando en Guerrero, seguramente van a aparecer muchos factores que tienen que ver con seguridad, con inseguridad, con muertes. Eso va a ser muy temporal, ¿no? Entonces, queremos tener muy claro esos conceptos y poderlos irlos relacionando. Y bueno, finalmente, como les decía, lo que queremos es generar indicadores muy claros para ellos. Seguramente que la gente va a ser un periodo muy interesante para nosotros ese de validación, cuando la gente se enfrente a ver los indicadores y los compare. Ellos son expertos en sus indicadores, ¿no? Contra los que ellos tienen en sus bases de datos. Y bueno, finalmente ya como conclusiones,
Vemos que hay una enorme oportunidad de utilizar los datos almacenados en la web para información, generar información útil para el ciudadano. Hay un montón de, o sea, ahora como que la tendencia es poner la información en la web, incluso hasta el tema de datos abiertos. El tema de datos abiertos puede ser un tema interesante para meterla en este enfoque. Necesario enfrentar este nicho de oportunidad de una forma metodológica y apegado a las tecnologías más novedosas. Alguien preguntaba ahí que cuál sería la mejor forma como para una persona para meterla en ese proceso de que sea un científico de datos. Y la verdad es que hay muchas escuelas en el mundo que ya tienen ese, que tienen muy buenos programas de posgrado para hacer eso. O sea, hay mucha gente haciendo doctorado y maestría y posdoctorado en estos temas. No, incluso que no son gente de computación, hay mucha gente, incluso biólogos, que abordan, saben abordar muy bien este tipo de problemas que tienen que ver con Big Data. Es un campo este que es muy interesante para oír técnicas de muy diferentes disciplinas. Siento que esto tiene más valor cuando lo pegas a una cosa que no es TIC, por ejemplo, como este caso del ejemplo que poníamos, que es turismo, cuando son cosas de bioinformática, porque entonces tienes a dos expertos, ¿no? Tienes un experto a lo mejor en el ámbito de computación y tienes un experto en el ámbito de otro dominio que no es el tuyo y que tú no sabes, que te puede validar si lo que estás generando tiene sentido o si es basura. Entonces ellos son los que, ese es en el sentido en el que se puede hacer esa doble validación, ¿no? Y bueno, algo de lo que esperamos es que podamos tener un impacto en diferentes tipos de dominio de aplicación. Si bien lo hicimos para un dominio de aplicación que es para turismo, pues la herramienta, idealmente cuando esté terminada en 2 años, pues fuera muy lejos, pero bueno, ese es el tiempo que tenemos por Conacyt, esa herramienta debería funcionar para varios dominios de aplicación. Bueno, y en un año tendremos resultados, en un año y medio tendremos más o menos resultados que podamos ir validando. Bueno, pues por mi parte es todo. Como les decía, este es un proyecto que es muy inicial, es un proyecto, o sea, que son prácticamente ideas de lo que estamos proponiendo hacer, ¿no? O sea, tenemos algunas cosas ya claras y algunas cosas en las que todavía la verdad es que no tenemos mucha información de cómo hacerlo, ¿no? ¿No tengan alguna pregunta? Abel, o sea, entiendo que están en una como asociación que manejan ellos, todos los comentarios que se dejan ahí, es como si fuera una red social de ellos y no la, de ahí no están extrayendo ustedes datos y entiendo que es una cuestión pública. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor Hugo. Hablas de la generación de información estadística a partir de los datos disponibles en la web. ¿Cómo ves y qué papel juega el gobierno de México en la pasada visita del evento que hubo en Asia? Es un país, China, que tiene injerencia sobre los medios y las redes sociales, sobre el internet y todo eso, lo cual discrimina nuestra asertividad en nuestros datos a discreción. En México, ¿cómo ves ese papel y cómo lo juega el Estado? Hay muchos aspectos que así como complicados en este tema. De hecho, incluso si nuestro enfoque, si lo ve alguien lo puede ver así como incluso como invasión a la privacidad, ¿no? Porque dices, oye, estás viendo las cosas que yo escribo y como que estás obteniendo información a lo mejor sin mi permiso, ¿no? Tú lo haces público, ¿no? Pero sin embargo, alguien pudiera entrar en cuestiones de estas de que la información que estamos obteniendo, pues pueda ser sensible, ¿no? Y pues sí es cierto, ¿no? Existen países donde existen unas restricciones más claras sobre el tipo de información que se puede hacer, como en China, como en Cuba, por ejemplo, que tienen más restricciones. Afortunadamente aquí las,
Por lo menos actualmente no tenemos tantas restricciones como para poder, no hay tantas restricciones gubernamentales como para el tipo de información que se puede publicar. Luego a lo mejor ya te metes en broncas y empiezas a poner post anti-gobierno o anti algo, pero al menos no, ahora no tenemos esta restricción tan fuerte como la tienen otros países. No puede pasar, ¿no? Puede ser que llegue un momento en el que sí tenga que haber un cierto control. Por ejemplo, platicábamos ayer con la gente del Politécnico que lo de las redes sociales fue un factor predominante para la salida de la directora del Politécnico. O sea, que prácticamente fueron las redes sociales la que detonó el hecho de que una persona, un funcionario público renunciara o no, el manejo que hubo sobre las redes sociales, ¿no? Y incluso había profesores que decían que se tenía que haber controlado esa información, o sea, decir, tenían que haber puesto como límites a esa información que la gente está poniéndose en la web, ¿no? Pero hay gente que dice, no, pues que tiene totalmente el derecho de poder defender una idea, a pesar de que alguien le diga que está incorrecta, ¿no? Entonces, sí es las redes sociales sí se han convertido en un factor fuertísimo, un factor muy, incluso que puede detonar la salida de gente de gobierno. Entonces, sí es hay muchas cosas éticas por ahí, ¿no? Gracias. Doctor, ¿este proyecto es parte de la Estrategia Digital Nacional o un subproyecto? No, de hecho surgió incluso antes de que nosotros tuviéramos noción de que existía. De hecho, fue una solicitud que hizo directamente INEGI a través de CONACYT. O sea, que CONACYT normalmente, INEGI generalmente tiene un conjunto de, se llama demandas específicas, de problemáticas que tiene. Entonces querían explorar el tema este de Big Data y lo puso sobre la mesa. Seguramente sí habrá tenido relación a lo que se estaba comentando. O sea, el gobierno cada vez más quiere poder utilizar Big Data, datos abiertos y nuevas tecnologías como para maximizar principalmente, tener un impacto en la vida del ciudadano, ¿no? O sea, algo que sí buscábamos, que pensamos que esto tiene que tener, o sea, puede ser metodológicamente muy bonito y estar en el estado del arte, pero realmente va a ser útil si al INEGI le funciona. Y sobre todo, si al usuario final, si a la común de la gente le es útil esta herramienta, ¿no? En esa medida va a ser, pero sí está alineado pues finalmente con las nuevas políticas, ¿no? de la estrategia digital. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Por favor, un aplauso para el doctor Hugo Estrada.